Largas, ve. ¿Está por salir ya? ¿Por salir? Está germinando, ya te. Todo nace de una gran pregunta que fue ¿por qué no existía un vodka de papa hecho en el Perú? Que es de donde nacen las papas nativas, ¿no? Y fue así que nosotros pensamos en que había un gran diferencial hacer un vodka de papa con una papa que no existía en el mundo. Lo primero que hice fue importarme vodkas de papa hechos en el mundo para saber si existía una diferencia entre un vodka de papa y un vodka tradicional de granos. De hecho, sí lo había. Entonces, en mi cabeza estaba que hacer con papa amarilla, por ejemplo, iba a salir un vodka espectacular. Fue así que cuando comenzamos el proyecto, empezamos a hacer una investigación con más de 15 variedades de papa. Escogimos papas amarillas, escogimos papas de colores, escogimos papas blancas, que la papa blanca es la que se utiliza para hacer vodka a nivel internacional. Entonces el diferencial estaba obviamente en las de colores y las papas amarillas. Dentro de las amarillas utilizamos papa guairo, papa ambo, papa tumbay, ¿no? Entre las de colores están la cacho de toro, la sumaxonjo, jejorani. Y de hecho, básicamente lo que nosotros buscábamos ahí era rendimiento, es decir, concentración de almidón y sabor. De hecho, dentro de la investigación, una de las ganadoras fue la Muru Guairo, que es la que actualmente utilizamos para desarrollar el producto. Básicamente nos quedamos con papa Muru Guairo porque primero contiene 30% más de almidón, que eso se traduce en azúcares y luego en alcohol, frente a las otras papas blancas que se utilizan a nivel internacional. Luego también, obviamente, por el sabor. De hecho, el peruano escogió esta papa básicamente para comerla sancochada por su sabor, y eso se traduce en nuestro producto final. Estuve a punto de declinar con desarrollar la idea, porque cuando comencé la investigación me acerqué a varios centros de investigación, conversé también con varios destiladores de vodka a nivel internacional y la recomendación era que no trabaje con papa, que era bastante complicado, ¿no? Fue así que conocí en realidad el programa de emprendedores que tiene Innovate Perú, que se llama Startup Perú, y presenté el proyecto solamente con la idea. Y gané un capital semilla, que eso me ayudó a desarrollar el proyecto de todas maneras. Creo que para tener un diferencial en cualquier producto que cualquier persona quiera desarrollar, está justamente en la innovación. En este caso, la innovación es utilizar una papa oriunda de los Andes que crece a más de 3.500 metros de altura, lo cual le da un sabor diferenciado frente a los vodkas que existen en el mundo. 14 Incas, en el poco tiempo, ha logrado ya 6 medallas de oro. Primero fue en Nueva York, luego en Londres, luego en Hong Kong, y hemos ganado 3 años consecutivos en San Francisco World Spirit Competition, que hoy en día es la competencia más importante del mundo. En todos hemos ganado medalla de oro. De hecho, le atribuyo no solo a la parte productiva o de innovación de nuestro producto estas medallas, sino básicamente al insumo, a la papa. Creo que la diferenciación de sabor viene del insumo y del trabajo que hacen las comunidades a más de 3.500 metros de altura.
Omar, cuando nos contactamos por primera vez, me comentó de su proyecto que tenía, que quería sacar un vodka de los Andes, un vodka de papa nativa, ¿no? Entonces, pero él, sin embargo, no conocía las variedades, no conocía la calidad de papas y todo eso. Empezamos a conversar y luego, pues, yo le preparé varias variedades de papa justo de mistura y ahí hizo la prueba, ¿no? Decidimos trabajar con ellos, básicamente también porque trabajaban con papas orgánicas, tenían campos certificados y además ellos cuentan con una planta procesadora de papas chips, lo cual ya habían experimentado lo que era industria. Así que nosotros queríamos concentrarnos en 14 Incas más en el desarrollo del producto, como sí, en vodka. El campo se lo dejamos a las comunidades, que ellos son los expertos. Y por ende, Omar ya decidió viajar a la zona, conocer un poco más. Así empezamos a trabajar, mandar más muestras, diferentes variedades, mandar con nombres, caracterizando variedades y todo eso, ¿no? Entonces, al principio me pidió 5 toneladas, ¿no? Para el siguiente año, ¿no? Bueno, yo arriesgué, ¿no? Porque no había semilla, tenía que comprar semilla, tenía que escoger terrenos y todo eso. Entonces ya llegamos a la producción y a la cosecha, ¿no? Entonces, ahí estábamos con Omar, él también emocionado porque ya la papa ya salía. Ellos también, era la primera vez que tenían que procesar cantidades porque habían hecho muestras y habían jugado todo ese tema, pero sin embargo era ya volumen. Entonces ya terminé, todo eso, Omar emocionado, dijo, pucha, Rolando, arrancamos por fin. Casi terminando un mes, me llegó una llamada. Me dice, Rolando, por fin acabamos el último kilo de tu papa, procesar. Y dije, por fin, listo, excelente, bacán, pucha, ya listo. Ya empezó las cosas diferentes. Nosotros trabajamos directamente con la comunidad de Vista Alegre, que está ubicado en el distrito de Pasos, departamento de Huancavelica, con la cual trabajamos precio justo. ¿Qué quiere decir? Le pagamos el mismo precio durante todo el año, no importa si es que la papa sube o baja de acuerdo a la demanda del mercado. Además de eso, también a nosotros solamente nos importa que la papa venga fresca y sana, ¿no? Pero no importa mucho el tamaño o forma que pueda tener la papa en sí, que muchas veces no tiene mercado. Para nosotros no tiene ningún problema, así que podemos utilizarlo para desarrollar el vodka. Cuando nace este proyecto, nosotros tenemos la visión de poder lograr una denominación de origen de vodka de los Andes, que sea hecho a base de papas nativas a más de 3.500 metros de altura. Y lo que nosotros realmente buscamos es conquistar el mundo nuevamente como lo hizo la papa hace 500 años, pero hoy transformado en un vodka, ¿no? Creo que esta pandemia sorprendió al mundo entero. Muchos de los restaurantes, hoteles, cerraron sus operaciones y eran nuestros principales clientes. Cuando sabíamos que ya la pandemia iba a llegar al Perú, decidimos todo ese lote de producción que veníamos trabajando en los primeros 15 días antes de la cuarentena, transformarla en alcohol antiséptico para ser donadas a las comunidades con las que nosotros trabajamos, que no tienen fácil acceso a agua potable ni tampoco a alcohol antiséptico. Logramos donar aproximadamente 3.000 unidades de 100 mililitros que llegaron a 400 familias. El Centro Internacional de la Papa se comunicó con nosotros para presentar el proyecto de este alcohol antiséptico, así que ganamos el primer puesto y nos otorgaron $20,000, lo cual nosotros como empresa decidimos transformar todo ese premio en dólares en alcohol antiséptico y logramos llegar a más de 3.000 familias en el Alto Andino. Y de hecho la recepción fue increíble, incluso publicaron esta noticia como positiva dentro de lo que vivíamos de la pandemia.
La papa para mí es uno de los principales legados de nuestra historia y gastronomía y uno de los aportes más importantes para la alimentación mundial. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.